Está con nosotros Martín Tetaz. Hola, Martín. Buenas ¿Cómo noches. Le va? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Miren, esto, a tener que ser una... esto va a tener que estar en la agenda de cualquier candidato a presidente como nunca en la historia argentina, ¿eh? Claro, por supuesto. Argentina va a camino a una. Yo lo dije, a... algunos se ofendió. Dije mexicanización hace un tiempo. Por ahí la palabra es latinoamericanización, ¿no? Desde el punto de vista social y también de... con las consecuencias que tiene sobre la seguridad. Se ha estratificado la sociedad, se ha partido y hay una parte de la sociedad que cayó en la marginalidad, donde el Estado directamente no, no entiende nada, no entra, no lo, lo deja abandonado. Vos fíjate que el Estado, el dominio de la calle lo cedió. En, las, adentro, en la sociedad que está incluida, dentro de la ciudad, a las organizaciones sociales. Y en la parte de la, de la sociedad que está excluida, al narco directamente. Entonces, esto es lo que pasó acá. Lo que vos estás mostrando ahí es otra vez al, el, el Estado no está. Entonces, la gente hace justicia por mano propia. Digamos, durante mucho tiempo, el narco manejó esa zona a gusto y piachene. Ahora la gente se cansó. El denominador común, antes y ahora, es que el Estado no está. En ninguna de las dos circunstancias. El gobernador dejó inaugurar las sesiones de uh -huh. la legislatura y tuvo una serie, digamos, de... Autoelogios muy fuertes en relación con su gobernación y su gestión. Vos estás caminando la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tenés para decir con respecto a este tema de los búnkers, etcétera, en la provincia? Porque si no, parece que solo es fuera Rosario y Santa Fe. Se juntan las dos puntas. Hace poco estuve en un eh, comedor comunitario en Garín. Una chica que se llama Patricia, que tiene ya en los últimos 20 años, lleva 20 años esto. Le dio de comer y le dio, con, sobre todo, con tensión afectiva. A más de 5.000 pibes en 20 años. Y lo primero que me dice Patricia es que los, los hogares, esos están partidos. En muchos de esos hogares hay directamente violencia doméstica, son casos lucio en potencia, muchos, o terminan como casos lucio, y que entonces esos pibes no tienen ni pasado ni futuro, eh, se, están jugados. Entonces esos son los pibes que después recluta fácil como soldaditos los narcos. Por arriba, o sea, esa la, por abajo la descomposición social. Y por arriba, la descomposición del Estado. Yo soy de una generación, yo hice la escuela primaria en la, en, en la década del 80. Escuela pública. Si tenía algún problema, iba a un hospital público, porque me cubría Ioma, que funcionaba bien, ibas al hospital público, te cubría. Había demoras, todo, pero funcionaba. Y dejaba la puerta abierta de 5 y 45, mi Casa de la Plata, pleno centro de la Plata, a cuadras de donde dio el discurso, a cinco cuadras de donde dio el discurso el gobernador, abierta. A las 2 de la tarde, abierta la puerta de par en par, y nos íbamos a jugar. La única regla en casa era que había que volver antes de las 8 de la noche. Hoy tenés un Estado que te cobra el doble de impuestos que en esa década, que en la década del 80, pero no te da seguridad, no te da educación y no te da salud. Entonces, hay una estafa. El Estado está ausente completamente, entonces el dominio de la calle lo ejerce, como te dije recién, en los barrios más marginales directamente el narco, en los barrios que están un poco mejor las organizaciones sociales, un poco mejor entre comillas, las organizaciones sociales y, la, y, y al mismo tiempo avanza a pasos agigantados la descomposición social. Si el Estado continúa en la misma en la misma eh, lógica, vamos camino a una sociedad como era la del Salvador.